La verdad, bastante conforme con los chicos porque a pesar de la dificultad por el frío, el clima, pudieron venir y bueno, se logró un número bastante importante de chicos. Bueno, estamos hablando de un curso que duró ¿cuánto tiempo? 3 meses, en un curso teórico-práctico. Curso intensivo, además. Sí, intensivo, sí, por supuesto. En el cual, bueno, en lo que es mecánica de motos vimos prácticamente todo. Bueno, con el tipo de capacitación están preparados como para agarrar un motovehículo y repararlo. O sea que ya tienen salida laboral. Sí. Sí, tienen salida laboral, tienen conocimientos básicos y conocimientos prácticos bastante intensos. Bueno, una cosa es ver la teoría y otra cosa es la práctica en este tipo de rubros. ¿Cómo se hace para que la práctica realmente sea efectiva? No, la práctica, gracias a que el aula está completa con motos, motores, motos que traen los alumnos, con motos que ya tienen una falla real, se arma, se estudia, se verifica y se repara. Y bueno, ya con todo esto es la mejor forma de enseñar. Contame el nombre y apellido. ¿Qué tal? Agustín Lobo, soy el profesor de reparación de autos. Muy agradecido, la verdad, con la gente de la ciudad, los chicos muy colaboradores, responsables porque son de muchos lugares de lejos, viajan, importante en cantidades de minutos para venir a asistir, a aprender, así que la verdad es que salió bastante bien, el interés fue grande, nosotros venimos ya hace, este es el cuarto curso que damos, así que cada vez con mejoras y más aprendizaje para los chicos, material didáctico acompañado con práctica, metodologías de mediciones, todo un poquito para que conozcan en profundidad lo que es un motor y puedan abocarlo a salir a buscar trabajo y no salir sí, con muchas dudas e inconveniencias, ¿no? Esto aboca a que la gente se capacite, aprenda y pueda ayudarse en la práctica para su trabajo. Bueno, la mecánica ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo se hace para enseñar los principios básicos de una mecánica que está prácticamente con todo lo que es tableros electrónicos, con lo que es microchips? ¿Cómo se hace para poder aprender esto? Y bueno, lo que pasa es que la mecánica, en realidad, el principio de la mecánica de un motor es igual siempre, ¿sí? Después se van agregando algunos contenidos como electrónica, ¿sí? Mediciones, que eso, bueno, para correlacionarlo ya lleva material didáctico, proyección de videos, ¿sí? Proporcionar a los chicos también, por supuesto, material didáctico, pero es algo complicado en un corto plazo para darlo también, o O sea sea. que lo que aprendieron fue únicamente la parte del motor. Sí, motor, reparación y medición, ¿sí? En su profundidad. Quizás ahí te lleva un tiempo largo. Y la verdad que eso es un trabajo más bien muy profundo, que no en cualquier lado se aprende, que no todos lo saben. Yo he tenido alumnos mecánicos de años, 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 luz, y no, hay cosas que no lo saben, entonces que aprendan estas cosas profundas está bueno porque entonces abren su conocimiento más, ¿sí? Bueno, Agustín, tu experiencia, ¿de dónde viene? Mi experiencia, yo estudié en Córdoba, en el Instituto Técnico de Renault, y después trabajando, trabajando y trabajando. La verdad que la didáctica y la práctica tienen que ir las dos al 50% cada una, y ahí conjugando el 100%, y así es la mejor forma de aprender. Así que es lo que tratamos con Carlos, de enseñar a los chicos. No siempre enseñamos de golpe todo lo que es didáctica, sino que lo conjugamos con práctica, entonces, para que los chicos no se aburran y se haga interesante, ¿sí?